El colectivo Invisible se conformó en el 2008, somos 6 integrantes, dentro de ellos está Daniel Santiago Salguero, Alejandra Robledo, Nancy Mora, Elena Landines, Sebastián Cruz y yo, Pedro Jaramillo. El colectivo lo que pretende es como generar puntos de encuentro para el arte y para la gente interesada en los procesos creativos. Nuestros proyectos como actuales son los festivales, hacemos un festival o dos al año, normalmente en octubre. Nuestro festival como más importante es el Festival de Performance y este año se va a hacer el 28 de octubre en Odeón, un espacio en Bogotá. Pues los quiero invitar para demostrar nuestro otro proyecto en el cual llevamos más de 4 años trabajando y con nuestra segunda edición. Se llama La Revista Invisible. Lo que pretende La Revista Invisible es como hacer una recopilación de un material latinoamericano. Son 50 invitados, hacemos una convocatoria cerrada y los invitamos a que nos presenten y nos muestren como su imaginario y su punto de vista frente a un tema. Estos 50 invitados intervienen hojas por ambos lados. Hay fotógrafos, hay ilustradores, hay arquitectos, hay abogados, hay niños y todos estos personajes, como puedes ver, son de todo Latinoamérica e Iberoamérica, porque en esta edición estamos invitando gente de Europa, hay como 3 integrantes de Argentina. Pues más adelante, si ustedes quieren, pues pueden venir al museo. Aquí podrán encontrar la edición impresa, que esta vez la sacamos de forma plegable, como afiche. Porque los queremos invitar ya, como estamos en otros medios, los queremos invitar para que entremos a la revista, que es www.revistainvisible.com. En este portal ustedes pueden encontrar todo el contenido, reseñas de los artistas, el contenido completo de la revista, todo lo que son los recomendados y eso. El colectivo Invisible no solo trabaja con estas publicaciones y reuniendo gente en este impreso, también lo que pretendemos es juntar la gente para que nos colabore en instalaciones, como que generamos instalaciones, generamos como espacios donde la gente puede intervenir y se puede volver como un poco artistas.